El delantero argentino Pedro Alexis Canelo tiene la pólvora encendida y aseguró que buscará demostrarlo en la reanudación del Grita México Apertura 2021 de la Liga MX, luego de que marcó un hat-trick en el encuentro de preparación que disputaron los Diablos Rojos ante el conjunto de Morelia en la Liga de Expansión. El atacante aseguró que el saldo es favorable tanto para el equipo como para él en lo personal, pues se tomaron el compromiso muy en serio. Sabíamos que era un amistoso, pero teníamos que hacerlo bueno para no perder ese ritmo, ese envión que traíamos físicamente en lo futbolístico. Creo que también lo hicimos bien, siempre hay cosas que corregir y no deja de ser un amistoso, pero hay que tomarlo con la seriedad que se tomó y jugar como se jugó el partido. Sobre los 3 goles que marcó, acotó el atacante argentino: estoy contento de siempre estar presente en el marcador, al margen de que es un amistoso. Las oportunidades que se nos presenten hay que convertirlas, porque se presentan en un partido oficial de la Liga MX y seguramente tenemos la capacidad de resolver si lo hacemos seriamente. En especial destacó la manufactura de sus anotaciones, que son reflejo del trabajo del equipo, rendirá frutos en la competencia. Son movimientos muy marcados que los hago siempre, ellos me conocen, saben, hablamos y siempre me las tiran donde se las pido. Así que creo que fue así, los goles fueron producto del trabajo, de la comunicación que hay entre nosotros y de la armonía del plantel. Entonces, hoy se dieron los goles de esa manera, destacó. En ese sentido, Canelo dijo que buscará demostrar esa capacidad goleadora en la reanudación de la competencia y en los partidos por venir. Es importante siempre estar presente en los partidos oficiales, puedas resolver ante una situación similar. Así que contento porque el equipo tuvo una buena carga futbolística el día de hoy y ya prepararnos esta semana de cara al partido con Pachuca el día lunes. Finalmente, el goleador no desaprovechó la oportunidad de enviar un mensaje de apoyo a su compatriota Miguel Barbieri por la cirugía que experimenta en la rodilla derecha. Por otra parte, entre muestras de cariño, apoyo incondicional y los mejores deseos, el defensa argentino de los Diablos Rojos del Toluca, Miguel Ángel Barbieri, dejó un campamento escarlata este lunes para pasar por la cirugía en la rodilla, convencido de que el equipo seguirá peleando en el torneo y comprometido a seguir adelante, aunque lamenta no poder aportar en el terreno de juego. Cada vez que me levanto y me acuerdo que tengo que operar, que me pierdo seguramente todo el torneo, es una tristeza, porque la verdad estaba comprometido con el proyecto y lo sigo estando, pero me va a tocar alentar desde afuera. Uno siempre quiere estar adentro de la cancha y eso es lo que más me duele, dijo el defensa argentino, quien sin embargo aseguró que encarará la operación y rehabilitación con la mejor energía posible, buscando que se dé lo mejor y lo más rápido posible. Parte de la confianza con la que afrontará la cirugía, dijo, está en las muestras del apoyo del círculo íntimo del club y la afición, pues solo ha recibido mensajes positivos y los mejores deseos para una pronta recuperación. Tengo solo palabras de agradecimiento, porque ese cariño también a uno le llena el alma a la hora de estar en una situación complicada, poder salir adelante y seguir con fuerza, ya pensando en lo que es la recuperación, en volver lo antes posible y hacer lo que me hace feliz, que es realmente jugar. Finalmente reiteró su agradecimiento por los mensajes de apoyo y su compromiso de seguir alentando desde afuera de la cancha, con las mejores vibras. No tengo dudas de que este equipo va a luchar todo el torneo y conseguirá cosas importantes, subrayó. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la condición de Barbieri? ¿Y qué opinas sobre el hat-trick de Alexis Canelo? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video, amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.